Hola amigos, feliz viernes. Otra vez de regreso, tenemos para mostrarles un poquito el avance del trabajo que estamos haciendo. Ya pintamos este lado del techo, que le pusimos un primer que nos salió mal ahí, que se cayó un poco de la pintura, como ustedes pueden ver allá. Pero eso se puede componer prácticamente al último, que se hace un trabajo, es cuando se hacen los detalles. Y bueno, esto es algo en general. Ahí el Chilucas, desde allá atrás, está haciendo un pequeño corte con los colores sabana, que es lo que le da, es parte del color de la pared de este lado. El otro pedazo es, le llamamos stoneware. Stoneware es como un color más oscuro, que en una habitación como esta, que tiene mucha, mucha luz, siempre tiene que haber un poquito de color oscuro, ¿verdad? Y ahí está la cocina. Llevo el aguadillo, ¿dónde está? Después de unos momentos vamos a mostrarles cómo termina todo, ¿verdad? Ya cuando terminemos toda la suite, antes de que el jefe llegue y nos corra por hacer videos en lugar de trabajar. Y el abogadillo se encuentra en el estado de Cagantla, ¿ok? Ese estado es muy, muy conocido por toda La Habana Timbiriche, especialmente después del lunch. Pero bueno, Cagantla, les vamos a explicar al último a dónde queda y qué significa para los borrachos de ritmo. Bueno, amigos, a ver si Lucas, ¿qué quiere decir a La Habana Timbiriche? A ver. Un saludo ya para el amigo Diego el Abogadillo. Pero muestra tu cara, dime, sí. A ver qué pedo, pinche banda. ¿Qué onda? Un saludo ya para huevo. El Abogadillo. Este Chilucas le gusta hacer videos, pero ahorita lo estamos haciendo para que practiquemos y que para que se ponga las pilas y haga sus videos. Un saludo allá para todos mis amigos, seguidores de Messenger, Twitter, Instagram, Facebook. Ahora, y todas las redes sociales, las que no me conocen, un saludo para México. Eso es todo, Chilucas, eso es Chilucas. Chilucas es parte del club de rotarios de los borrachos de Richmond, con su servidor, ya sabe, su servilleta. Y el señor Diego, el abogadillo, está en Cagantla, sigue en Cagantla, entonces, ni tos. No, está pintando. Está pintando, ¿verdad? Sí. Bueno. Llévalo para que vean acá, lo conozcan la raza. Que tengan buen día, amigos. Llévalo para que conozcan a Diego la No, porque el Diego está escondido. A ver, vamos a ver al Diego. Ahí está el Diego, miren nomás, el Diego ahí pintando. Mira nomás, el pinche Diego. ¡Pasó el Pillí! ¡Eso es todo! ¿Qué pasó el Pillí Production? Eso es todo. Hace 20 años me hubiera venido. Sí. Si hubiera sabido que me iba a divertir tanto trabajando y bastardeando polacos, me hubiera venido hace 20 años a esta pinche. Y ganando país. 23 de ahora. Ay, ganando pinche. Salario. Salario. Chingón. Bueno, amigos, que tengan buen día. Ay, humildemente, 23 la hora de... Feliz viernes, aquí, como pintor. Si la acabo, vuelvo a regresar, me vuelven a pagar. A huevo, ya saben. Aquí la hora Timbiriche. ¿Verdad? Si me olvida algo y arruino algo. Saludos acá para La Habana Timbiriche. Órale. Estos son los mexas en Vancouver, ¿eh? Ya no es California, ya no es Estados Unidos. Ya no es Texas. Ahora los mexas vienen a Vancouver. Y hay por kilos. Ya por kilos. Quieren cerrar la frontera para que no sigan pasando. Ay, cabrón, ya quieren cerrar la frontera para que ya no pasen. Pinches mexas, ¿no? Saludos, banda. No se chiven. De todo corazón. Que tengan buen día de parte de Chilucas, de parte de Diego, el abogadillo, y su servidor y su servilleta. Échenle ganas. Échenle ganas. El trabajo de pintura aquí en Canadá es muy, muy bien pagado, chavos. Por eso todos no tengo. Todos los meses tenemos buen concepto por ser trabajadores. A huevo. Somos chingones. Okay. Perder todo, cabrones. Así es. Órale, pinche Guadalajara. ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué tal? ¿Qué trajeron? ¿Qué te? ¡Huevos, puto!